Suavemente lleva una parte fundamental de servicio a una población, digamos, de riesgo. Si puede darle comer 35.000 niños diarios, es algo que llevamos nuestro ADN y que en un momento dado, en un momento en que quizás había que dar un paso para adelante en este país en el que faltaba un comedor, que era algo muy cercano, que era algo que nos encontramos en nuestros comedores, pues decidimos crear la fundación. Y decidimos hacer una actividad concreta para una acción concreta que es la vida. Que debería ser contagioso, que debería haber más empresas como vosotros que tomaran esa iniciativa y que se pudiera ayudar, pues desgraciadamente, por las circunstancias que tenemos en este país, bueno, en general mundialmente, ¿no? Hay muchos niños que no se pueden permitir más que una comida al día. Con lo cual, que toméis este tipo de iniciativas, de verdad que es admirable. Es tan fácil y genera ayuda, pues es obligación de cada uno hacerlo, ¿no? O sea, al final es cuadrar las agendas y poder aportar lo que sea, cualquier tipo de ayuda, además, a ese sufrimiento que hay en silencio, ¿no? En nuestro alrededor tan cercano, que es el que alguien, un niño, no tenga para comer. O sea, a mí se me cae el alma a los pies, tengo dos hijos y muchas veces, evidentemente, cuando eres padre lo ves mucho más de cerca y te da una pena tremenda. Esto lo que hace es mentalizar a todo el mundo de que todos, aunque sea muy poquito, me parece que a lo mejor tienes que ayudar de una forma mucho más grande y que cuesta, y no, con un pequeño gesto puedes ayudar a que alguien sea un poco más feliz. Entonces, este calendario, yo creo que sobre todo la idea que tiene más positiva es esa, que apenas con un gesto que haces, algo diario, algo que a ti no te supone tanto, puedes ayudar. ¿Qué nos ha parecido el intentar ayudar a conseguir becas de comedor como algo muy, muy positivo? Porque es como nos habla nuestro deporte, somos un deporte de valores, de ayuda, de compañerismo, de darlo todo el uno por el otro, y creemos que si nuestra ayuda, nuestro pequeño granito de arena, sirve para poder conseguir becas para el comedor, es muy importante, y nosotras estamos súper orgullosas de poder haber podido participar y que sobre todo tuvierais en cuenta a nosotras. Bueno, pues para mí lo primero es un orgullo poder aportar mi granito de arena. Siempre desde que corro he intentado ayudar, donando monos o cascos o cosas así, y ahora pues teniendo yo un niño, pues te afecta todo mucho más, y más ahora que se acercan las fechas de Navidad. Bueno, pues todo surge así un poco de manera casual en el gimnasio, a través de un socio conocido que coincidimos en el gimnasio. Y bueno, oye, ¿te apetecería hacer un calendario benéfico? Y yo, como para todo lo que sea infancia y solidario, pues me apunto. Pues dije, bueno, vamos, no, ni me lo pienso. Luego ya me enteré un poquito más de qué iba toda la historia, y creo que estáis haciendo un trabajo apasionante, porque muchas veces pensamos que hay mucha pobreza fuera, que la hay, pero también hay mucha pobreza aquí en España. Y bueno, pues este año es una edición muy apasionante. Este año, como objetivo, además de dar becas comedor, que creo que es importantísimo y nos está funcionando bien a todos, y es algo muy contagioso, realmente queremos seguir contagiando nuestra experiencia. Que la gente se anime a ser solidario, que el dinero llega y que la venta del calendario va al 100% internamente para estas becas. Así que no hay excusas. Aquí las cosas funcionan. Hay una cosa que me gusta mucho, que es como, al igual que hicimos en el proyecto de Haití, que no haya ningún intermediario, que íntegramente todo lo que se recaude vaya directamente para poder dar becas a los críos. Eso es fantástico, así que comprad muchos. Que todo lo que sea solidario, yo por lo menos ahí estoy. Pero bueno, creo que entre todos debemos ayudar y estar siempre ahí al pie del cañón para quien lo necesita. Y este tipo de ideas te hace volver a ese pensamiento inicial de que somos un equipo, todos. Somos un equipo y el equipo está para eso, ayudar.